Esta es la auténtica receta de garbanzos con bacalao que hacían nuestras abuelas y es una insignia de la gastronomía española. Y es que es increíble por lo económica que es y el sabor que tiene. Prepárate una cazuela y hazte un buen sofrito con cebolla, sal, ajo y tomate. Remuévelo bien y añade los garbanzos. A partir de aquí, cada maestrillo tiene su librillo. Añade un poco de caldo de verduras, espinacas, remueve y el trucazo es una buena picada. Nosotros hemos puesto ajo, almendras y un poquito de pan duro. De picadas hay mil variedades, pero esta es la básica. Pícala bien y resérvala. Y ahora prepárate un buen trozo de lomo de bacalao, ya sea fresco o desalado. Córtalo a trozos grandes como este, más o menos. Incorpora la picada que teníamos reservada y remuévelo bien. Ahora incorpora los trozos de bacalao, tápalo y déjalo cocer 3 o 4 minutos. No te pases que si no el bacalao no queda bien. Y ahora era costumbre poner mitades de huevos duros por todo el plato. Solo queda servirlo y listo.